Hola, bienvenidos. Hoy aprenderemos a calcular la potencia de una impresora 3D para conectar a paneles solares. Actualmente, la energía solar es una energía renovable obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del sol. Existen varios tipos de sistemas solares fotovoltaicos y varían por sus diferentes configuraciones. Hay sistemas conectados a la red, sistemas híbridos o con respaldo a la red, y hay sistemas off-grid 100% autónomos, que es el que vamos a utilizar. Para nuestros cálculos, vamos a utilizar una herramienta que se llama MATLAB, que es un sistema de cómputo numérico que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio. Este software nos permite realizar representaciones de datos y funciones, la implementación de algoritmos, la creación de interfaces de usuario, la manipulación de matrices, la comunicación con programas en otros lenguajes y con otros dispositivos de hardware. Entonces, vamos a observar cómo podemos adquirir esta herramienta. Bueno, vamos a indicar cómo podemos adquirir la herramienta MATLAB Online. Entonces vamos a escribir en el explorador MATLAB Online. Nos va a aparecer en primer lugar la página oficial www.mathworks.com. Le damos clic en la página oficial. Va a cargar y abajo nos va a dar la opción de empezar a utilizar MATLAB Online. Le damos clic. Posteriormente, nos va a pedir que ingresemos un correo y una contraseña. Si no tienes cuenta con MATLAB, la puedes crear, no hay ningún problema. Algunas universidades tienen conexiones con esta empresa, por ende, al ingresar su correo estudiantil, pueden tener acceso a ella. Entonces, yo ya la tengo, entonces voy a ingresar la contraseña y le damos clic aquí, en caso tal de que ya la tengas, o en crear cuenta. Vamos a iniciar una nueva sesión y aparece la interfaz de MATLAB. Esta interfaz no difiere mucho de la interfaz del software si lo tuviéramos descargado. Es totalmente funcional. Podemos realizar operaciones común y corriente. Entonces acá nos va a mostrar operaciones. Es totalmente funcional. Voy a abrir el software que aquí lo tengo. Si tienes una cuenta, puedes descargar la licencia por uso académico. Y si observamos, pues tienen relativamente la misma interfaz. Y así adquirimos la herramienta MATLAB a través de online sin tener que obtener una licencia. Bueno, continuamos comprendiendo cómo funciona esto. No hay sistemas solares fotovoltaicos con baterías con inversor para cargas de corriente alterna o cargas AC. Y hay sistemas solares fotovoltaicos con baterías para cargas de corriente directa, que es el caso en el cual nos encontramos, dado que vamos a trabajar con un elemento que trabaja con corriente directa, que en este caso es la impresora 3D. Entonces, veamos. Lisa es ingeniera en una empresa automotriz y requiere utilizar energía renovable para su herramienta de trabajo principal, una impresora 3D, y con ella realizar piezas para ensamblajes. Cada uno de los elementos electrónicos de la impresora tienen consumo de energía y para poder calcular nuestro sistema de paneles solares es indispensable conocer inicialmente cuánto es el consumo del dispositivo a conectar.
Veremos paso a paso el cálculo de los factores que debemos tener en cuenta para la construcción de nuestro sistema solar off-grid. En este tutorial iniciaremos por hallar el consumo de potencia de la impresora. Posteriormente, lograremos calcular el número de paneles dependiendo del consumo de nuestra impresora en otro tutorial. Tenemos aquí la potencia gastada en cada uno de los elementos de la impresora 3D. Para conocer el total de potencia utilizada por nuestra impresora, realizamos una suma de todos los elementos. Para ello, utilizamos nuestra herramienta MATLAB, declaro la variable potencia total, va a ser igual a 100 vatios más 60 vatios más 50 vatios más 25 vatios. Aquí tenemos 100 vatios de la cama, que es el elemento que más consume. Tenemos 60 vatios del hot end. Tenemos 50 vatios de los motores y los controladores. Y tenemos 25 vatios de la electrónica en general. Entonces son los MOSFET, tenemos varios elementos en cada uno de ellos que consume energía. Entonces vamos a ver. Acá nos entrega entonces un resultado de 235 vatios. Pero dentro de nuestros cálculos tenemos que tener en cuenta algo sumamente importante y algo que se le llama el factor de seguridad. El factor de seguridad es un número que generalmente los fabricantes de fuentes de alimentación recomiendan y es para que la potencia no sobrepase en ningún momento el valor nominal de nuestra fuente. Es decir, que la máquina, la impresora, no esté exigiendo más potencia de la que puede entregar nuestro sistema solar. Entonces tenemos en cuenta este factor. ¿Por qué también tenemos que tener en cuenta eso? Este tipo de máquinas tienen un tiempo de uso continuo, entonces hay que dimensionar la impresora para que trabaje a muchas horas. Además, las impresoras 3D tienen muchas oscilaciones de carga, encienden y apagan la cama bruscamente y tienen componentes con cargas inductivas, como los motores por los que las fuentes de alimentación sufren más con ese tipo de cargas que con un simple LED. Así que nuestro sistema solar debe de estar igualmente dimensionado a partir de este cálculo. Entonces, vamos a calcular. El factor de seguridad es a elección. Los fabricantes recomiendan siempre utilizar un valor por encima del 50%. Es decir, este 0.6 me está indicando de que voy a elevar estos 235 vatios a 60% más, dándonos este total. Entonces son 235 vatios. Vamos a colocar acá potencia. Potencia con factor va a ser igual a 235 vatios dividido en 0.6, que es el porcentaje. Podríamos, esos son elementos de diseño, podríamos hacerlo con 0.5, es decir, 50%, podríamos hacerlo con 0.7, 0.8, es decir, 80%. Eso es a elección. En este caso vamos a utilizar el 0.6, es decir, el 60%, para darnos un total de 391.66 vatios. Lo podemos redondear, no hay ningún problema, 392. Hay otra forma en la cual también es fácil de hallar la potencia cuando no conocemos el consumo de cada uno de los elementos de nuestra máquina. Y es, por ejemplo, cuando
conocemos el voltaje en el cual trabaja la máquina y cuando por circuito cerrado obtenemos la corriente de consumo de nuestro sistema. Cuando logramos, podemos medirlo con amperímetros, podemos medirlos con multímetros, obtenemos ese valor y obtenemos de nuevo la potencia. Sería entonces potencia va a ser igual a 24 voltios por 10 amperios, dándonos un valor de 240. A este tipo de fórmula, independientemente de cómo se halle la potencia, siempre necesitamos agregarle el factor de seguridad. Así que la potencia con la seguridad, vamos a ponerlo acá, la potencia con el factor de seguridad, vamos a decir que potencia sobre 0.6. Y así tendríamos otra manera de hallar la potencia. Entonces tenemos 400. Efectivamente, ese es nuestro valor. Hasta aquí este tutorial de potencia. Es el primer paso para poder empezar a dimensionar nuestro sistema de paneles solares.